Buenas noches, amantes del electrónico, y bienvenidos a Fidear por Fidear, el programa 10. Porque, por muy, malo, que por muy malo que uno se pueda encontrar, cuando aparece el señor Rice, ese nuevo, ese renuevo señor Rice, porque ya lo cambiaron de nuevo y ahora es otro nuevo. No sé si me habéis entendido, pero lo importante es que tenemos nuevo Rice, y eso le da alegría y energía a todo el mundo. Y además, el parche 6.13. Que siendo yo main support, es decir, no jugando, pero cuando juego, pues cojo a Sona, pues le alegra que haya cambios en los supports y tal. Vamos a ver qué tal. Para hablar de todos estos cambios me acompaña al otro lado del mundo el señor Bilal del Valle. Vilal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estás, Bilal? Mucho calor. ¿Tienes calor? Sí. Pues ahora con la ulti de Rise te puedes teleportar a un sitio más fresquito. Qué chiste, ¿te has dado cuenta? <laughs> dijera lo que dijera y vas a soltar algo referente a Rice. Eh... Posiblemente sí. Ni confirmo lo desviento pero, pero posiblemente sí. Y aquí no sé si, no sé si el señor que está, el señor que está aquí tirado, hay un señor, tengo un señor, un es, es un poco latinoamericano, pero hace tiempo que no, que no, que no lo hace, es que no ejerce. Eh, Lucas Rojo, ¿qué tal? Está en la, no, no sé si lo escucháis. Soy yo, Lucas Vilal. Sí, se le oye un poquito. Se le oye en, en cuenca. O sea, ese señor que está ahí meditabundo... Está triste, está en plan... En plan... Triste porque hoy no ha ganado ninguna Final Cup, la ganó el domingo y hoy está en plan... Hoy no ha ganado ninguna, hace calor... Y ese tipo de cosas. Y ya está. Pero además... Es, de todas formas... ¿Qué, qué sucede? ¿Sabes qué, ¿Sabes qué es eso? ¿Eso qué es? El sonido de la motito de Rice... ¿Por qué? tú no piensas que Rice esté roto? ¿Por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué para ti Rice no está roto? Pues porque es un champion utility y lo que está roto ahora es que tanquea, hace daño y te mata de dos combos. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero. Mmm, a ver cómo te lo explico. A ver cómo me lo explicas. La ulti, todo el mundo dice que está un poco rota. Ponte, te voy a decir una cosa, ponte este casco, porque así si habla vilá le vas a escuchar sí. y si no pues no, no no lo escuchas. Pero ahora no está hablando, pero porque tampoco es un hombre de muchas palabras, pero, pero eso. A ver, eh, La historia, es, la historia lo, es. Lo que te he comentado antes. Lo más importante es eh, saber cómo se va a teleportar la gente. Sí. ¿Se va a teleportar en una posición fija o en la última posición en la que se ha metido el ulti? Si se ha metido la última posición en la que se ha metido el último, como tienes 4,5 segundos de canalización, más o menos te puedes colocar. ¿Cuántos segundos y medio es? No, eso eh, es, un no sé, es el teleport. Eso es el teleportal, no mezcles ¿Cuánto, ¿Cuánto es? ¿Cuánto es de, de echan el link? ¿O no lo pone? Eh, vamos a verlo. O sea, hay, hay un sí. tema, y es que el Rice. Eh, cambia, cambia bastante en las cosas como son. Así que. ya estás sonando aquí también. O sea, me está troleando ahora. Chicos, no me fui a. No, no, no me fui. <laughs> Vale. Eh, no me funcionaba. Iba a decir, me fallaba y, y entonces me he equivocado de, de, de frase, sin más. Y lo que estaba diciendo: eh... 2,5. Dos segundos, 2,5. Vale, vale. 2,5. Creo que era más o menos. Te puedes colocar. Eh, si te colocas todos en un mismo sitio, eh, está muerto. Cuando aparezcas, ya está. Porque el Counter de Rice es una composición con CC. Eh, según te teleportas y apareces, te meten el CC y te matan a todos. Venga, suscripción para cubrirte el culo. Gracias, porque no va por salvarme en este momento de extrema necesidad. Y, y quiero que sepas que eres total y absolutamente Lucas. Sí, es Lucas. El que está aquí es Lucas. Es Lucas. Ya está, ya está. Que esté aquí no significa que le hayan echado el G2, por ahora. De momento. de momento. Ni que me haya ido, de momento. Ni que se haya ido. Ni que haya hecho su propio equipo ¿Quieres hacer tu propio equipo? Los llamarías los Rojibers Rojibibers rojivir, Y Vilal del Valle Se resuscribe por cuarto mes consecutivo eh, Está aquí, estás aquí. ya que estás aquí, pues gracias Y ahí, además, Vilal Quiero que sepas que entras en el sorteo de un Razer De Stalker Chroma Expert, que está guapísimo oh, y... Siempre he querido tener uno Sí, ¿verdad? Y yo quiero tener un camión, pero nunca he tenido un camión ¿Tú has tenido un camión alguna vez? Porque mm, iba a tener un camión. No. Ahí en las islas no, no tenéis camiones, ¿verdad? No. No. Se lleva todo el plan. En Tú vas andando. Efecto cadena. Uno a otro, uno a otro y ya está. Claro. No creo que tampoco se vayan a complicar mucho la. La vida. Vamos a echarle un vistazo. Para empezar, gracias a todos los que estáis aquí. Os deja actualizar a 6.3. No creo que nos deje actualizar a 6.3 cuando se actualiza mañana. O sea, chicos, no y tengáis prisa. 6.3 es un problema. Sí, sí, es un verdad, problema. y a 6.13, no 6.3. No te falta razón o no te sobra razón. Para empezar, no tengáis prisa. Compartid el stream con todo el mundo. Vamos a estar aquí largo y tendido compartiendo sabidurías con este nuevo Rise y, y demás. Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos... ¡Ey! El señor Tomate está aquí con nosotros. Ya tenemos a la voz del pueblo. ¿Has visto, ahora, has visto qué, qué guay está ahora esto? Que la gente ve aquí quién habla. ¿En serio? Sí. ¡Qué guapo! ¿Has visto? redes de producción? Coño. Claro. Durante más de un milenio, el archimago Rice recorrió cada rincón del mundo en búsqueda de runas antiguas y almacenó su poder en, un, en su pergamino arcano. A pesar de lo mucho que le importa a su gente, a Rice debe permanecer lejos de ellos. Por eso, Rice a menudo parece brusco con quienes protege. Puede que el mundo haya olvidado los horrores que desató el poder rúnico, pero Rice no cesará en su guardia. Esto es un poquito de la introducción de Rice. Ahora vamos a ver qué tal. Pasiva, maestría arcana. Los hechizos de Rice infligen daño adicional según su mana adicional. Su mana máximo aumenta con un porcentaje de su poder de habilidad. Es decir, que cuanto más poder de habilidad, más mana máximo. Quiere decir más mana adicional, supongo. Y que el poder de, y que el daño de sus hechizos aumenta cuanto más mana tenga. Es, esa parte de Rice va a seguir igual. ¿Vale? Lo único que nos enseñan pues es aquí un vídeo modesto de Rice y ya está tampoco es pues, una animación pues por, por poner animación también te lo digo. Q descarga eléctrica. Cuando Rice lanza otros hechizos, se reinicia el enfriamiento de descarga eléctrica y comienza a cargar una runa. Mientras la runa esté cargando será posible lanzar otro hechizo que no sea descarga eléctrica para terminar de cargar la runa o lanzar descarga eléctrica para cancelar la carga. Activa, lanza una explosión rúnica en una dirección e inflige daño al primer enemigo alcanzado. Si en el momento de lanzar descarga eléctrica Rice tiene una runa cargada, recibirá un escudo y una mejora de velocidad de movimiento temporal. Eh, esto es un poquito... La Q es un poquito trasladar cositas de, de la definitiva a, a Rice. A la Q, ¿no? Porque le da velocidad de movimiento adicional, te permite hacer lo de los combos, etcétera es decir, que la parte de, de piano de Rice va a seguir siendo. Lo que pasa es que tengo la sensación de que va a ser más... Eh, va a necesitar más manos, por así decirlo. Vilal, ¿tú qué piensas de la Q? Eh, yo desde hace mucho tiempo, yo creo leer bastante bien lo que quiere hacer Rito. Con sus personajes, y cuando sacaron a Rise y estuvo una temporada y dijeron que no era lo que les gustaba y que seguramente lo, lo cambiarían. Y yo creo que ahora mismo, por ejemplo, ya que estamos con, con la Q, mmm, yo creo que es lo que has hecho tú, lo de trasladar la ulti al combo, hace, ayuda a que los mejores jugadores de Rice sigan pudiendo destrozar con él y que los peores necesitarán entrenar más. ¿Qué te parece, Lucas? Descarga eléctrica es la E. Es la Q. O ah, sea, te refieres a. ¿Cómo, cómo? Puedes lanzar la segunda Q por segunda vez para, para cancelar descarga la, la pasiva de descarga eléctrica. Vale, o sea que haces Q, E y automáticamente tienes la Q otra vez. Sí. Q, E, Q. W, Q. Vale. Bueno. Exactamente. Cuando el raíz lanza otros hechizos, se inicia el enfriamiento. Vale, la, la que estás, Medítala, medítala, ¿qué ¿Sí? te parece así meditada? Eh, bien, o sea, es lo mismo. Lo mismo, Parecido. pero no necesitas tener la definitiva. Claro, no, y que es instante. Porque pone ahí reinicia. Sí. Cuando haces Q Bueno, está bien. Eso depende de los números. Puede ser un también un, un bebé maná. Porque puede chuparte muchísimo maná. Porque que lo no reinicias eso significa que vas a tener que. Sí, sí. Puedes spamear muchísimo maná. Y también va a pedir bastante. Puede que pida bastante de los. De. de como, como tenga buenos números esto. Va a ser otro destrozo impresionante. Y tiene pinta de. siendo cosa de mana y demás. Y pudiendo spamear. Que... Pero ahora. Dime. Ahora tienes que elegir qué tipo de combo quieres hacer. Es decir, eh. Si quieres CCear mucho con la W, solo puedes hacer eso. Si quieres hacer mucho daño con la Q, solo puedes hacer eso y el CC va a ser va a ser menos. O sea, solo vas a poder elegir hacer un tipo de combo. Dice Pepito 1 2 3 5 6, que Ryze, que en la página dice que Ryze es un campeón difícil de dominar. A ver, señor Pepito, que Río diga algo no significa que sea así, porque hay campeones que a veces Río dice que son fáciles, no son. Yo creo que Raiz es un campeón fácil de jugar, pero muy difícil, de, muy difícil de, de dominar. Correctamente, correctamente, ¿vale? No sé. Lucas, ¿tú qué piensas? ¿Es difícil de dominar y difícil de jugar? ¿O es fácil de jugar difícil de dominar? A ver, los combos son muy complicados. Eh... Lo que veo es que han puesto ahí un combo Q, E, Q, W, Q. Eso no. O sea, eso no, no lo puedes hacer. ¿Por qué no? Porque no vas a conectar el daño. Porque. O sea, la Q te la pone a esquivar. Sí. El combo para hacer daño es Q, W, Q. Que das la segunda Q, 100%. De esa forma estás potencialmente fallando la segunda Q. No tiene por qué. Sí. Ah, bueno, ¿Eso puedes es hacer. Pues, espera, espera. Claro. Pero. Tú puedes ah, fallar no. la Q. Correcto. Claro. Entonces, si haces Q, E, Q, puedes fallar la segunda Q. Y puedes fallar el output del daño. Con la W, ¿no? Entonces, Q, W, Q. Claro. Y luego la E. Q, W, Q, E, Q. Pues mira, sí. tenemos el, el detalle. Y también te digo, ahora ya no hace daño en área. ¿No? La E hace daño en área. Vale, pero no tienes el ulti con la Q. Correcto. Y con la W. Correcto. Entonces en las Team va a ser menos. Mmm, toca pelotas. Eh, support, Rain Support. Yo lo veo, eh. Una puta mierda, Rain Support. Eh, siempre se dice, siempre cuando sale un campeón y tenga un poquito de utilidad, se dice: Lo podemos ver de Support. Y tenemos que ver. tiene Si tiene bastante CC y demás. Hay que ver. El problema de este Rise Support es que no tiene movilidad. Y ya sabemos un poquito lo que pasa con ese tipo de campeones: que ya tienen que ser útiles. Y lo único que tiene es la definitiva. O sea, si te vas a coger un Rise Support por la definitiva, pues. No, no. pues eso lo que va a ser un horror. Bueno, en que Q va a ser un horror. Y en competitivo, pues se va a ver de lejos lo que te puede hacer ese Rise. O sea que. Complicado, en mi opinión. Claro, y si con AN inicias con también puedes fallar al stun. Entonces empiezas siempre con la Q, ¿no? Es todo situacional. No, no, tienes que empezar con la Q. Es que tienes que empezar con la Q para activar la pasiva. Vamos a ver. Eh, la Q tiene una pasiva, ¿vale? No, ¿Qué? él no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo lo de la W y la E. Él se está refiriendo a que puedes empezar con la E porque es situacional. Pero yo te digo que no es situacional. O sea, si lo tienes a un metro, o sea, un metro, a un centímetro, pues sí. Si no, no. No puedes ir a traer en línea con eso. Ok. Y en. Y en las teamfights, ¿por qué irías a hacer eso? ¿Por qué ibas a empezar con la E? O sea, ¿por qué vas a empezar el primer combo con la E si? Es no, que no le veo sentido porque se puede ir hacia detrás. Ruteas y punto. Claro. Haces Q, -W -Q y, y te aseguras al 100% que es de lo que se trata en competición. Asegurar 100% el daño. Y ya está. O sea, es que no. Pierde sentido la, ¿eh? De todas formas, creo que por lo que puedo ver aquí, el máximo de cargas de la runa son dos. Es decir, que tú tienes una runa y no hace falta golpear, por cierto, para activar la runa. ¿Vale? Lo veamos aquí. No tiene que impactar, no tiene que hacer el daño para cargar la runa. Le da. Y luego rápidamente la W. Es decir, como que hace aquí. ¿Son las mismas cargas? Q, W, ¿eh? ¿Son las mismas cargas? Sí. Porque lo que hace es que tú... La primera carga la obtienes con la Q, vale. Luego, el, mientras tienes una carga, al utilizar otra habilidad obtienes la segunda carga y se te reinicia la Q, vale. Aquí lo tenemos. Y lanza ese, ese hechizo que, era, que, que era, la, antes, era la Q otra vez bueno, cuando, cuando tienes. ¿Escudo con tres? Correcto. Cuando no. alcanza tres runas se van las runas y, y obtiene un escudo y velocidad de movimiento. Claro, antes era cinco. Antes eran 5, pues 5. Pues ahora son 3. Si bien. haces WQ obtiene el escudo y la velocidad de movimiento. Pues es GG. Es GG. Pues GG. Siempre depende de los números, pero. Pero es GG. Y no es tan difícil como Podría ser antes, quizás, ¿no? Hmm. Aquí lo tenéis. Ya lo, lo vamos a ver otra vez. Más tranquilamente. Subimos 1, 2. No, no le ha he hecho, bueno, sí, sí, creo que sí que le hace el daño. Y ahora le va a lanzar otra vez la Q y es cuando obtiene la velocidad de movimiento y el escudo, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Vámonos a la W, la prisión rúnica, que es la prisión rúnica de toda la vida. W, en fin. Ya está. Y ahora vamos a ver la tormenta eléctrica. El objetivo, recibe, perdón, el objetivo recibe daño mágico y una marca de flujo. El siguiente hechizo de ray sobre un objetivo con una marca de flujo será reforzado con un efecto adicional. Descarga eléctrica infligirá daño adicional y rebotará en los enemigos cercanos que también tengan una marca de flujo. Aquí tienes la otra parte de la definitiva. Prisión rúnica duplicará la duración de la inmovilización. Y tormenta eléctrica aplicará flujo sobre todos en los enemigos cercanos. Es decir, que va a seguir siendo el, un campeón. Q -E w... Ahora sí, ¿no? Vale. Con esto sí. Vamos, un canteo. Mira, aquí vamos a ver cómo... Ah, esta es la E, tormenta eléctrica. Recibe daño mágico y una marca de flujo. Al ah, objetivo, espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está? Esa. Eso es la Q. No eso es la E. ¿Seguro? Sí. Eso es la Q. Ah, vale, vale, vale. vale. Es decir, es daño en área. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Mira, vamos a ver. Vamos a echar un ojo. Es daño así en área. Tienen los tres marca de flujo. Aquí podemos ver ¿Por qué la duración. No haces con el espacio? Ah, pues, no sé. Sí, se puede. Aquí vemos la duración del flujo, ¿vale? Esta es la marca de flujo. Y mientras tiene la marca de flujo, si utiliza cualquiera de las otras habilidades, tiene un efecto adicional. Ahora mismo. Le va a lanzar la Q. ¿De acuerdo? Hemos visto cómo se ha dispersado. Esta es la marca de flujo. Y ahora. La W con la inmovilización. ¿Cuánto tiempo es eso? Tampoco es tanto, Lucas. Te estás viendo. Bien, no, es un puto. Es un puta de carry muerto, eso. Espera. Esto es. Eso es una de carry muerto. Tal cual. Eso es una de carry muerto. Dos segundos y medio puede ser, dos, tres segundos no, no casi. Con que sea dos, ya está. Una de carry muerto. Uno, dos. Y medio. Y dos y medio. Dos y medio. Es una de carry muerto. Aquí, sí. Es una de carry que está encarcelado. <laughs> ¿Y, esto qué? ¿Y esto qué es? Y tormenta eléctrica aplicará flujo sobre todos los enemigos cercanos. Ah, pues mira. Y si tiene la E y vuelves a lanzar la E, pues pones flujo en todo. Lo cual, pues. Cuidado Pues mira, cuidado con el flujo. Es un, poco, un nombre un poco feo en español, ¿eh? Ya cada uno que lo interprete como sea. Pero, Vilal, ¿qué te parece esto? Eh, yo sigo sin verlo tan cheto como parece a simple vista. Espera, solo aplicas el flujo en área si matas a una unidad con la E o si le pegas una segunda E a un objetivo ya marcado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, no, no. No, esto es además. Dice: el objetivo recibe daño mágico y una marca de flujo. El siguiente hechizo de raid sobre un objetivo con una marca será reforzado con un efecto adicional. No es como dice Admirad mi rabo, eh. Es. Eh, si muere, pues además es adicional, pero que no es. Solo tiene que recibir daño, no tiene que matar a nadie. Según pone aquí. Según pone aquí, eh. Según pone aquí. Eh, 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 dime, Vilal, perdón. Que es eso que seguía sin verlo tan, tan cheto. Porque ¿Sigue ahora, sin ejemplo... verlo tan cheto. Claro. ¿Por qué? Primero, no tiene eh, la movilidad que tenía antes, con lo cual no va a ser tan fácil atinar, bueno, atinar no, no, marcar con W a alguien. Luego, no tienes un escudo. Si quieres tú meterle doble de tiempo, doble prisión rúnica a alguien, tienes que explotarle la marca de la W, con lo cual ya no vas a tener el escudo de activar la WQ, ¿sabes? Yo creo que ahora mismo es más lento que antes Mucho más, es decir, si ahora quieres hacer un destrozo Con Ryze, necesitas mucho más Mucho más tiempo Y posicionarte mejor Porque hay que ver el, el CD Que tiene la, la E Y solo puedes tener un efecto adicional Señor Lucas En Teamfights Q Q QE QEQ W, pero. Eso es una puta mierda. Q, Uf. Es que los combos van a ser más jodidos. Sí. Q q o Q, -W -Q. esos son los dos que va a haber. QEQ -Q para hacer daño en área. Y... Y Q -E w para pillar a un carry y matarlo. Lo que pasa es que te tienes que flashear 100%. Y eso es una puta mierda. La, la E. Porque él se puede flashear. Un muro. No, no lo veo. No veo el QE. Es que no lo veo. Me parece muy... Muy risky. Demasiado tiempo. Porque si haces QE. O sea, haces... Flash. QE. W es mucho tiempo, tío. Porque él puede flashear, él le da tiempo a reaccionar. El flash. Eh, entonces le tienes que clavar la runa de segunda. Sí, le tienes el... que hacer QW. Q -Q. No, QWEQ no, el... -E y haces daño en área. QWEQ, haces daño en área. Correcto. Y encima le das al Cardi. QWEQ y haces daño en área. Bueno, sin más. Yo, a, a lo mejor va a ser lo de siempre, Q, W, Q, E, Q. Porque tenemos que tener en cuenta que cada vez que lanzas la Q puedes reiniciarte la Q con otro hechizo. Sí. Por lo tanto, desperdiciar una Q, por así decirlo, gratis. No creo que sea tampoco lo mejor del mundo. No, porque pierdes mucho daño. Y luego, luego, también, si te pones a melee, puedes hacer, yo que sé. E, Q, W, no sé, no sé, no sé. Eso ya. Aquí los sabios del varón sabrá Del balón, del, del balón, sabrán lo que hay que hacer. Vamos a ver ahora la definitiva. Pero antes de irnos a ver la, la definitiva, que es el, el distorsión de reinos, que esto es una locura. Tenéis que compartir, bueno, tenéis no, compartid el stream con todo el mundo si os apetece. Ya sabéis que luego a las diez y media tenemos el Road to Hack. que se va a venir el señor Tanque a darnos amor del bueno. Y, a, y además, hoy tiene una sorpresa que comentarnos, porque tiene que terminar de presentar a su. a, a parte del staff que va a estar por allí con la. con la competición de, de League of Legends. Y, y poco más, ya sabéis que si os suscribís, o si os suscribís, entréis en el sorteo de ese Razer de Stalker Chroma Expert Pero ahora toca ver está el, el, este maravilloso Razer de Stalker Chroma Expert Como. como. como está como esta definitiva vamos, vamos a echarle un ojo Boom Vamos a repetirla, venga Atención Esto es como muy wow, ¿no? O sea, coge el mago que coge a todos y los... y los teleporta y listo. Pero aparece en la misma eh, posición, ¿no? Aparece en la misma. Hmm. No aparece al azar ni nada. Hmm. En la misma. Toma, haces ahí? Va, una bomba en la vida. Ya, pero también... Por otra vez. Sí, 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 mira. Se marca. El pero tarda muy poco en canalizarse pero tú ves eso es decir ellos ven una marca en el suelo cuando llega o sale porque ves sí? la luz no 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 escúchame hay una marca mira como esa no en el otro mira lo que se ve eso es lo que se ve no porque Sí, no, se no ve no la tiene luz por qué, pero que no tiene por qué qué lo que no tiene por qué que lo de Kench es igual y desaparece cómo que desaparece claro mira Tam en lo de Kench tú tienes una marca sí. de dirección donde va a aparecer o sea tú tienes el mapa y tú tienes la marca de Kench donde está el pavo y luego donde va a aparecer y luego antes de aparecer la marca desaparece que es lo mismo que esto que puede suceder sí sabes la marca desaparece y aparece Tom Kench ah pues eso ya no lo sé puede, puede ser lo mismo que esto que esté marcada en el mapa sabes porque si no me parecería muy rota que de repente te aparece y lo dice yo sí. creo a, avisarán de alguna forma claro que van a avisar coño vamos males vale si no estaría guapísimo no si no estaría rotísimo que es diferente si no no está roto y guapísimo también ¿Está rota o no está rota esta definitiva? No. Si es como te digo, no. ¿Por qué? Pero de todas formas, imagínate un flanqueo. ¿Vale? ¿Pero que Tú, cuando... Ellos... Una cosa, a lo mejor una cosa es que esté rota y otra cosa es que esté ultra hiper mega rota. En el lado rojo, en el lado rojo, puede sí. estar muy bien. ¿Por qué? Porque haces las pick rise y ellos nos esperan lo que vas a hacer. ¿Vale? Me parece bien. Pero en el lado azul, tú puedes contrarrestar eso perfectamente. ¿Con CC en área? Claro. Y GG. Porque tienes que coger como muy tarde. A ver, también estamos suponiendo que te vas a teleportar en un rango en el que no el te puede hacer CC Y a lo mejor no. No sé si me explico. Tú imagínate que te estás haciendo. Mira, por ejemplo, en este caso, te lo puedes teletransportar aquí, como que te puedes teleportar. Se están haciendo el dragón, ¿vale? Y tú ahora mismo estás por aquí, te teletransportas, pero detrás. Vale, pues. Vale. Más o menos en su blue. Anivia. En su blue. Y vas con ellos. Anivia. Vale. Y ya está. Pero y le pego es... una paliza rice a Rice. Anivia. Le pego una paliza rice a No, anivia a Rice. Anivia raíz Rice. Vale. Vale, vale. Y ya está. Y si, si te quieres hacer un choke point de esos, te quieres ir al azul, pones el muro en, el, en, en la entrada. Ya está, hola, a chuparla. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, o sea, ¿la entrada del Draco? Sí. Pues ya está, pones el muro ahí y no pasa el raíz Y tienen que hacer toda la vuelta. En plan. <coughs> y cuando aparecen le haces la Q. Pero es que eso, también, eso también es, por así decirlo, o sea. Es como tú dices, tiene. Eh, tiene forma de hacer counterplay. Mira los vídeos de abajo. Vamos a ver, vamos a ver los vídeos de abajo. Porque abajo hay más vídeos sobre su. Sobre su definitiva. Esto es actividad, actividad en las calles, vamos a ver. ¿Qué tal? Vamos a ver un poquito de, de los comos ya que tiene por aquí, ¿no? No es el mismo raíz ¿eh? No es el mismo Rice. Ah, mira, eso está muy chulo. Ah, espera, ¿cómo? ¿Cómo? Repite eso. Ah, esto no lo habías visto, ¿no? Ah, yo tampoco. Lanza la definitiva. Ah, mira la marca. ¿Qué ¿Has visto? Mira la marca, mira oh. la marca. Esa es la marca, esa es la marca. Boom, y ahí lo tienes. Ah, qué guapo. Está bien. Está bien. Mira la marca. Está vale. bien. Vale. Encima puedes, puedes moverte. Combos. De combos. Para las oleadas de súbditos, E-W-Q. Lo de W no sé por qué. ¿Por qué? <coughs> no lo sé. ¿Por qué? A mí no me mires. ¿Y por qué no E-Q? Pero si... ¿What? E -Q, -E q ¿no? E-Q-W-Q. -Q. No lo sé. ¿Por qué? No habrán equivocado. porque... No lo sé. Ah, vale, es verdad, porque cuando, me, porque cuando matas a un, a un minion, le lanzas la E, lo matas con la W y traspasas el flujo a los demás, y entonces tú le das con la Q y le hace daño adicional por, te, por tener el flujo. Ah. Es por eso, por ah. lo que dice E-U-E-W-Q, porque así oh. vas expandiendo el... el ese. O te pillo yo o te pillan ellos. E-E, ostras. Me pregunto cuál será el cooldown de la, de la W, de la E, ¿eh? Porque aquí están todos como muy eh, convencidísimos y, y... Y no sé O sea, vamos a ver qué tal Combates de equipos Vamos a ver esta fight Que tengo yo esta curiosidad Mira No hay sonido, pero bueno A ver Ah, mira, mira, mira a, Mira dónde se va a tirar la ulti Aquí Pero pues que tiene un Cheraz Tiene un Cheraz, un Thresh, un Graves a ver, esa compu es muy mala contra eso. Claro, otros tienes CC. Es normal. Y tiene un jean. Es que esa compu es muy mala contra Rice. Es que tienes un Rice con. ¿Benekton es malo en esta, contra esta composición? Tío, el problema de eso es que tienes dos, dos carries inmóviles: el, el jean y. ¿Cómo se llama? Cheraz. Sí. Entonces es una mierda. Es normal, o sea, es que es una comp de full engage con el Rice. Vale. Contra una con muy móvil, tienes al Kennen, a MuMu. ¿Está bien? O sea, es normal que le peguen esa paliza. Pero que no es por Rice, es por la comp, que Rice lo facilita, pero tú Correcto. pones ahí a una Ashe y ya está. Vamos a ver un poquito los las las skins que tiene, aquí podéis ver el Rice normal. Y todo eso, que a mí ya sabéis que me da un poco igual Pero yo sé que a vosotros os gusta más Así que pues yo os lo pongo Y lo disfrutáis Esa, El splasher de eso está muy feo, ¿eh? El splasher de esto está muy sí, feo muy feo Ese está guapísima Está guapísimo Esto parece está guapísimo Ese está guapísimo también Y... ¿Cómo es el de Tío rice Este ah, qué guapo, chaval Esa es la que tengo yo ¿Y qué más? Y no sé si hay más vídeos no, Por ahora no hay más Ah, estos son los splasher Vamos a ver Vamos a echar un ojo a los... A los no me gusta el... Por defecto. No te gusta este. Este, ese, ese este me está guapísimo. Este está muy guapo. Es que guapo. Ese no sé muy bien cuál es. Está muy guapo. Está guapo también. Muy guapo. Muy guapo. Oh, este está guapo. Puta mierda. ¿No te gusta? No. Me gusta. Me gusta más el otro. Y qué más? qué más, qué más, qué más, qué más, qué más cosillas. Pues por ahora ya está. El señor viral que nos ha abandonado. Eh, ya vendrá si eso Algún daño de estos Pero ahora lo que estamos viendo es esto Es el señor Rice Y, y... entonces tú Para ti esto está, es, está Bastante es normal. Yo tengo curiosidad por saber cómo será la sensación Jugando con Rice Porque aquí estamos viéndolo un poquito Desde el modo espectador hmm. Y yo quiero saber cuál es la sensación de, de pasar de un sitio a otro Así con los ojos cerrados como la de Town Cage. Puede ser, supongo que sí. Además se te mueve la cámara. Pero esto es más inmediato todavía, o sea será un. Pero ese... se te mueve la cámara, mira, mira a el de arriba. Es que aquí no sé si está jugando o no. No, ese es espectador. Mira el de arriba. Ahí lo tenemos. Vamos a echarle un ojo. Ahora, ahora, ahora vamos arriba. Yo quiero echarle un ojo al Ryzen ac en acción. A ver lo que hace, porque tampoco creo que esté haciendo mucho en esta en esta pelea. que le quita mucho? Ah, está bien. Mete. Pero no sabemos ni cuánto va, ni con qué objetos, no. ni. O sea, es que es. Ahí va Rice. Se muere con la 10. Mira esto, tío. O sea, tarda un huevo en matarlo. Además, creo que lleva unos objetos de mierda. ¿Qué te iba a decir? Con el auto -tac. O sea, además lo hace fatal, tú gastas ahí, yo estoy Bueno Un poco de pena ha dado, eh, si ese Ryze Eh, no será pro player, no habrá ganado una final Cup No, sube para arriba, mira este vídeo ¿Este? Sí, ponlo desde el principio Mira en la cámara, esto es cuando, eh Has visto que se te mueve? Ah, vale, vale, eso sí es cuando es verdad, sí es verdad, Pero... es verdad. Como vale, 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 vale. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pues mira, ya lo tenemos aquí como. Pues si alguien tenía alguna duda, idea o, y, o sugerencia, pues ya sabe cómo funciona. Cómo funciona Rice. ¿Dónde lo colocas tú entonces a Rice? Medio. Fuera del top tier. Yo creo que. Que si la gente consigue encontrar... Es que las posibilidades de transportar a tus... Cinco compañeros ahí. Uf, son infinitas. Es que no hace falta que hagas engage depende del rango. Para controlar. Pero depende del rango. También depende del rango. No sé si se sabe cuál es el rango. Alguien sabe de, alguien del chat sabe cuál es el rango de la definitiva de Rice. Porque es que te puede permitir, yo que sé, en una rotación, ir de torre a torre. Sí. Están intentando defender una torre. Va el, va la mitad del equipo contrario si a defender de proyecto, un sitio. O por ejemplo, tú o sea, vas. Pero, no, no pero Tú vas a tirar top, por así decirlo. El equipo contrario va a defender a la torre de top y tú a la de medio ¡pum! no le da tiempo a llegar. La tiras. O peor todavía, te, te, te puedes ir rapidísimamente al varón. O peor todavía, estás intentando hacer un varón o lo que sea y, y, y te vas, no, a ver, de, y te me vas me del varón. ¿no? O, te, o te vas del varón o lo que sea. Es que, es... No, es que no hay que hacer en También piensa en las posibilidades en rotaciones que puede tener esta definitiva. 1500 level 1, 3000 level 2. 1500 es el ulti de Kylie. Solo tiene dos level. 3000. ¿Cuánto es, es 3000? 3000 es el doble de la ulti de Kylie. Twister Fate. Es la ulti de Twister Fate. Eso es bastante. ¿Cuánto es Twister Fate? Medio mapa medio mapa? O sea, medio, medio... De línea a línea Casi, casi ¿Te tienes que meter un poquito? Un poco sí Un poquito Eso está un poco ya más roto Para rotaciones Las posibilidades son infinitas, Lucas Yo Es que no, es eso han te, han pones tira, te pones a tirar tira una... que va a ser 1.500 1.500 está cojonudo Pues pasa 1.500 unidades está bien Y 2.000 también está bien Rai teleportando a la fuente enemiga Pero... Pero que no pues tú imagínate eso: que vas a una rotación y tiras el este. Bueno, pues entonces sí, dejame. 3000 estabas dando. ¿El level 2 es al level 11? No lo sé. ¿Y qué hace el level 16? Eh, dice, no sé por qué, dicen por aquí que solo tiene dos levels. No. no sé si es cierto, no sé si es lo que dicen por aquí los compañeros. Te, 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 te teleportas en Zonias y que te lancen todo. Eso, eso está. Eso es interesante. ¿Debo bueno. Sí. Creo que la última de. de, de Rice está en Hay un vídeo de Facebook del gameplay. Pues si alguien nos pasa el vídeo Facebook del gameplay, se lo agradeceremos infinito. Porque. Se puede, claro que se puede, capa. Capa. Se puede. Pase usted. A ver qué es lo que nos comenta Capa Pero... Eh, yo luego luego veo este, este Rice mucho más competitivo que que casual. Que de Dynamic Q. No, no, no eso no quiero ser un apuntamiento. Porque intentar con, coordinarte con esa gente es que puedes trolear. Tú imagínate que... Mira, sí, eso Sono Q solo puede ser bueno si el personaje está súper roto. Hola. Hola, señor Capa Te pongo en el chat el video del gameplay. Venga, ponlo, ponlo, que lo quiero ver. Tengo curiosidad ya de. De verdad de la buena. A ver qué. Pero, ¿de verdad tiene 3.000 unidades? Eh, uh, estoy viendo. Eh, estarán en su al 20 seguramente. Lo que. hay, mucha, hay La gente se está olvidando de un factor muy crucial al, con esta ulti: es que. Rice va a perder el CDR gratis que tiene de la ulti de ahora. Va a perder el Spellbound que tiene de la ulti de ahora. Y va a perder el Montespeed de la ulti de ahora. No, si daño va a perder por todos lados. Más que daño es que siempre pasó este mago de corto alcance. Y vale que tiene esta ulti, pero. Le va a costar llegar a gente, creo. No. Pero, las, además... posi... pero las posibilidades sí. competitivas. En no, eso no, eso de lejos. Esta ulti es la puta hostia. <laughs> pero, pero lo que estamos diciendo, un poquito para solo Q Dynamic Q es un poquito vergüenza, ¿no? No realmente. A ver. Es cierto que es un cambio del enfoque al Rice Hypercarry de que hace 1 vs 9. Que es el que ha tenido siempre, creo. Rice, desde, desde la beta, incluso, cuando tenía esa ulti estúpidamente derrota. Pero es curioso. O sea, Habría que ver el cómo mal esto de sus cooldowns, porque obviamente la pasiva estúpida rota de ahora no está. Que tiras 28 millones de spells. Capaz, vuelvo a poner el, el link, porfa. Que se me ha eh, atrofiado el chat y tengo que. Ok, reiniciar. aquí está Ahí está Aquí tiene Lo que yo creo que bueno, no, Vamos a volver a ver Raíz tanques no Ah, pero esto es lo que ya hemos visto Ah, ya lo habéis visto esto Vale, vale Ah, no. pero no, no hay nada en plan De, de el rango que puede tener Ah, uh, wow, no lo sé, tío Voy a ver si encuentro algo, pero no creo. No, me, siento, me siento triste. Yo, mierda, yo esperaba pero... ver... No, no, yo esperaba no, no, ver no, no, algo no, en plan... No, mira, es... este es el rango de la definitiva. Seguro que está en el... Seguro que está en algún lado. Eso su render. Seguramente. Ese no es el render. link, dice Jauret. Ah, es que ese no es el link de, de Facebook, dice Jauret. Vale, pues que pase el link del Facebook. Tampoco pasa no el tengo. link del Facebook, que aquí no vanemos a nadie. Y por cierto, el día 30 es el último día de Razer de Stalker, del de sorteo. Y como es jueves... Pero suele ser, eh, no, sí, el viernes, el día del espectador, el viernes soltaremos el lo de Stalker Chrome Expert, ¿vale? Que no se os olvide. En su render no está, en su render no está. Pues ya lo, no lo veremos. Ver pues no lo pueden tener, no pueden predecir el futuro. No sé si alguien habrá dicho algo. Voy a mirar por Twitter a ver si alguien ha dicho en plan. Mira, que. Que chavales. Ah, mira, está por aquí el señor Nodriza también. Nodriza, Nodriza. Entra a Discord. Entra a Discord. A Discord, señor. A ver si encuentro... El... A ver si dicen algo del rango o algo de eso. Pero por ahora no. PBE, la Stream for Rise. Oh mira, en tres horas vais a tener el Rise en el PBE. Por si alguien tenía alguna, alguna duda. Eh, y aquí está el link de Facebook. A ver si esta vez sí. O, o si, es, si es lo mismo o no. Es la misma mierda, creo que. No, es la, la, es la misma. no, es es parecido, es parecida. Es, es mierda parecida a Lucas. A ver qué tal esta mierda. Pues aquí lo tenemos. Pues es lo que está en la página, ¿no? Anda, mira, se suicida. Mira, llegan ahí a tener. Es que es, es, que es normal, contra esa comp te lo vas a follar. Es que es muy. O sea, mira, vete para atrás. Uf. Sí, retrasado. Coño. Sale para adelante. Mira, ya para empezar cheras contra Rice es una mierda de pick. Te va a. Vamos, te va a hacer esto. Te ha a la vas, Q a fácil, la... ¿sabes? A es también. Mira, mira. Mira, te, te vas con el. Te vas con el. con el Kenen. Pero es que si ahí tienes CC, mira, 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 mira. Estoy intentando que avance, pero no Hola, avanza, sí, Lucas, Señora. Claro. Señora. Ahora. Mira, según aparece. ¿Qué hace Thresh? ¿Por qué no tira el gancho? ¿Por qué tira el gancho ahora? ¿Por qué el chera ha fallado todo? ¿Por qué son muy malos esta gente? Porque ellos diseñan el juego, sí. no lo juegan. No, pues... Pues coño. Están representando a la mayoría de la comunidad. También se puede teleportar a los minions. <laughs> <laughs> ¿no? Te vas con los minions al Nashor. Eh... Me voy. ¿Pero tienes que teleportar a una unidad? ¿No es un sitio y ya está, como en Ultimate Tankens? No, no, es si fiestas, el área. Yo, yo veo en el vídeo este que se tepean en, ahí en el río sin que haya nada. Ya, pero, pero quiero decir que es el área, el área que selecciona, ¿vale? El, el área. Ray se queda quieto, canaliza un área y van. Iván. Y, y, Iván, el que entre. una, una duda, una duda. ¿Teleportas solo aliados? Sí. Sí. ¡Qué oh. o sea, guapo! molaría llevarte a la peña. A, la, ¿no? a, lo, a los manos también. Los estuneas, te los llevas a la torre, tú a chuparla. Estaría guapísimo. Wow, sí, sí fuerte, pero tío. a lo mejor yo creo que por eso no, porque... Sería muy bueno, Eso sí que sería sí. romper el... Tú te llevas... Tú te llevas... ¿Y todo? monstruos neutrales? Bueno, tampoco nos está mm, la red. Eh, bichos neutrales. ya al dragón tú a casa? Eh... Mm, no, pero es que en lo de los minions, vale, no son bichos neutrales. Minions… Minions, futuro, futuro. Future. Continúa, Viral, por favor. Eh, Viral. ¿qué? Que continúes, que estabas hablando. No, ya no estaba hablando. Pero. Sí, estaba hablando. Bueno. Vilal. Viral, estás en la B. Mira la Viral ha muerto. ha muerto, larga vida a Vilal. Capa, a ti que. Tú has dicho que crees que va a estar. Que. Para competitivo y tal, muy bien, pero luego para jugar, bastante menos bien. No, no digo que vaya a estar mal, todo lo contrario, entre tener un TP y demás, es tan sencillo como que pingueas, voy, 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 se te pegan a tu lado y tiras el TP este, pero simplemente digo que es un enfoque diferente al race Hypercarry monstruoso que he visto siempre, toda la vida, a un poco más orientado a team play, esta la de última la verdad, al menos. Y ahora, ¿por qué no una vergüenza? Ya, ¿A ti, sí. ¿a ti no te parece bien que quiten a ese Rise. A mí no me parece bien tener que banear todas las putas partidas del lado rojo el Rise. Porque se hace todo, se hacen lo, hace los partidos. Sí. De hecho, a tengo a una estadística… Ya estoy, me oye ahora? Ahora yes. sí. Tengo una estadística interesante que igual os mola. Mirad Venga. esto, Venga. os lo pongo por el chat. Venga, ponlo, ponlo. ponlo, ponlo ya, ya tengo yo curiosidad por la estadística y todo. A ver lo que ha puesto team se Seven, huisen a ver, Team Seven -Huizen. Big Shake Up. Hostia, pero Team Seven no hace falta que me lo digas. Ah, vale, vale. LOL. Atención. <laughs> me cago en Dios. <laughs> Top 3 de Pick-Ban Ratio. Atención a cómo se va a agitar la escena a partir del, del 6.14. Rise, 90% de Pick-Ban en NA, 83% en EU, 97% en LCK, en LPL, 84% y en LMS, 100%. ¿Claro? <laughs> no creo que vaya a cambiar mucho esto, la verdad. Esa ulti es muy potente. Eh, Uf, en competitivo. En competitivo no creo. A ver, todo depende, claro, de cómo, de qué tan fuerte sea su kit, el resto del kit, ¿verdad? Porque si no, ya ves lo que pasa con Kens, que al fin y al cabo la última tampoco era tan impresionante. Y que se cogía porque su daño era retrasado. Pero habrá que ver el daño del kit y los cooldowns del kit. Y a ver qué tal es la pasiva esta, que ahora es como un poco Vladimir, en plan escala, el AP por maná y el mana por AP o algo por el estilo, sí. según he entendido. Sí, algo así, sí. En realidad, sí. Lo cual va a volver la Will creo yo, de Rise Frozen Heart de la S3-4 de entonces. Nos acompaña también esta noche, por primera vez, el señor eh, Nodriza. ¡Nodriza! Hola, buenas. ¿Qué tal qué tal estás, Nodriza? Hace calor. Por, por dónde por estáis vosotros, hace calor. Porque hace nosotros calor. nos estamos muriendo aquí un poco. Porque nos mansión... grados. ¿Cuánto? 34 aquí. Dios. Eso está bastante bien para la que tenemos. ¿Cuánto te ¡Control! ¿Qué, qué, ¿Qué temperatura hace aquí? ¿Control? Sí. ¡Control! Con... ¿Control? Control está derritiéndose por ahí en algún sitio. Está, está, en, Melty. Eh, está en Melty. Está en el piso bar, seguro. No? ¿En Melty? Sí. No lo he pillado. No, Melty no ¡Ah! poco malo. Ah, no, no, ah, bueno. Bueno, 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 forzado. Lodriza. ¿Qué te iba a Dime. decir? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece los cambios a Rise? Los cambios a RAIS, pues. solo que un, nada. No me gusta. No me gusta. Pero la pinta, la ulti tiene pinta de este es una, es una pasada eso de que pueda mover todos los aliados. Que sería los enemigos ya ni te cuento, pero. Yo ah, es bueno. que Dime, dime, quiero, dime. Es, capa. Es que quiero esperar a ver el kit porque lo mismo pasó con el, este rework actual de RES. Cuando y... salió la gente decía que era una puta mierda, no hacía daño, no sé. ¿Qué, qué, ¿qué, no qué ¿a quién pensando? más le da que tirarle 20 spells a la cara si no importa? Y luego, bueno, bueno, cuando salió Lucian era lo mismo y, y Jinx igual... Y, sí. Bueno, a ver, la, pues el cool de Lucian en Release era... Bueno, el cooling de Lucian en Release era... Sí, ya bueno, sí, sí, con pues lo ahí Me metiendo 4.000 de daño <laughs> Escalando a P 38 bueno, grados Con 45% de humedad Nada más wow. Eh, wow. Está bien, la que tiene Ah, eso es en Mallorca, ¿que sí? Claro Eso es en Mallorca Pero si en Mallorca tenéis playas, ahora está, estará lleno de guiris Te vas para allá para ver guiris Oye, ¿qué te parece como dato que... Que nueve de los 10 finalistas de la Final Cup eran españoles Y el otro es Rafa Loh, que ¿qué? Que es español ah, Que es español Es por tú. Eh... que ya era hora <laughs> O sea, ¿la motito de los fichajes era el extranjero? ¿o no, que no era de motito No era motito De hecho, han, han influenciado mucho durante la temporada eh, Los fichajes extranjeros Special en Giants ha hecho mucho, igual que Trits eh, Ganaron la Copa y Vasconia y ha pegado un estirón bastante importante con Akutsune y, y sobre todo con cervo No me digas que Akutsune por ahora no lo he visto. A ver, yo te digo una cosa: Va, el problema de Vasconia es que lleva seis meses sin ganar nada. Correcto. Entonces, eh, sí. yo creo, y lo digo así porque, porque me apetece decirlo, creo que se tienen que replantear Sanseo. las cosas. No, no, simplemente replantear las cosas. Tienen. Tenían un muy buen equipo con Nixe, con Carbono y con Andisco. Lamentablemente el pues le pasó lo que le pasó. Y... ¿Has visto la cicatriz que tiene el Andisco? No. Pues más grande que su que su ¿Sí? vida, chaval. Butadón. Pero de, fi de fiesta se, le, pues, se haría cosas locas con un vaso sí. y se costó pues, todo el tendón. Ay, Dios. Un Lucky. No, un Lucky no. Pero bueno. <laughs> Eh, la historia es que. Que pobre Vasconia, macho. A mí me apena, tío. Como un, un equipo con tantos recursos no gana nada desde hace seis meses. ¿El top de G2 es español? A ver, eh, sí. Sí, sí. O sea, tiene un acento complejo, pero es muy español. Es <laughs> mucho, mucho español. Es muy español y mucho español. Es, ga es gallego además. O sea que... Agüita con... Con el acento de seno. Con el acento de seno. Hay veces que se levanta por la mañana y empieza... Lucas, eres el mejor analista en español del mundo. Te extraño viendo la LCS. O sea, cuando, cuando dice te extraño, yo eso siempre lo interpreto a mi manera. Ya sabes que soy yo, yo de interpretar literalmente. Y, y me imagino al, al señor JT Pipi diciendo... Qué extraño. Pues, no, en plan, qué extraño es Lucas Rojo. Y, y ya está. En lugar de extrañarte, que es echar de menos, pero yo lo interpreto como... Como qué extraño. Ya está. Qué raro es este, este señor. Y ya está ya, lo busco, ya está, ya lo he dicho todo. Que por cierto, hay, hay nuevos rumores sobre Pepinero, mi que ahora comentaremos. Pero antes vamos a ver el 6.13. Y antes vamos a... No sé si queréis... ¿Queréis comentar algo más de Rice, chicos? Capa, ¿quieres decir algo más de Rice? Yo quiero ver los ratios Habrá que Pero ver el kit entero. Daño y, y la capacidad, es más la capacidad de hacer daño que le quita este cambio de ultimate. Eso es lo que, me es que además es eso. O sea, la falta del sprint. De... O sea, tienes que llegar a alguien para poder correr. Es bastante peculiar. O sea, va a ser un poco raro. O sea, como no te posiciones bien con esa ult, igual te cuesta mucho llegar a alguien pero la, la, ulti, la ulti, pensándolo bien en competitivo de esto de encerrar a un equipo en plan que se te la transporten dos o tres y sí, a ver sí pero igualmente porque aunque puedes hacer eso si es un peso muerto en todo lo demás no se va a coger igualmente igual que no se coge tanques hoy en día tampoco bueno oh, tanques que veremos a ver ahora que es que le han tocado un montón en el parche Ah… ¿eh? Uh, sí a mí no me parece una exageración. Sí, no creo no sé si que se siga viendo igualmente. Va a pegar menos, que... creo. Va a pegar menos incluso, creo, que antes. En sí, fin. Al menos, dime, dime, no utiliza? No, nada, que tienes que escalar mucho para pegar, creo que parecido o un poco más al tan, nuevo tankens. <laughs> bueno. No. Pero importante tanques. la capacidad de hacer daño de Rice. Que vamos, hay sus dudas y a ver qué pasa. ¿Pero algo que queráis comentar del buen amigo Rice? ¿O pasamos al parche? ¿Vale? Pasamos al parche. ¿Le damos al parche? ¿Vale, parche? Le damos calor al parche. Pues nada, chicos, aquí tenéis el parche 6.... Me voy a ir arriba del todo, lo tengo aquí a mitad, pero bueno, da, da un poquito igual. Tenemos el 6.13, lo que cambian así de primeras son los supports. Algunos diréis, algunos diréis: oye, creo que no están los cambios a zona los cambios a zona no están porque los van a poner en el próximo en el próximo parche vale los iban los iban a poner en este pero al final lo van a dejar para 6.14 Por no recuerdo muy bien los motivos Blitzcrank va a dejar la duración de la E cambia el enfriamiento de la R qué te parece qué te parece Lucas? ¿Te has saltado te has saltado el más importante cuál es el más importante la FU, la FU, cabrón. La... Ah, la perdón. Ahora atrae a los enemigos. Ah, es que yo leo lo que normalmente yo leo lo que pone aquí arriba, que es el resumen. Y. Y no sé. Pues eso. Ahora atrae a los enemigos a 75 unidades delante de Blitzcrank en lugar de justo encima de él. Vilal. ¿Por, ¿Por qué hay que resañar esto? Hay que señalar esto. Porque personajes que antes se echaban una voltereta o se movían o lo que sea, por ejemplo, ya no vas a poder hacerles noca por ejemplo. Y No, pero sí, se refiere pero que tanto... al, al tener esa distancia se puede escapar más fácil del combo qp -E. Que yo lo sigo viendo complicado escaparse, porque si tienes yo, el puño, sí, si tienes el puño no, de poder, se está haces el agarre misil, pum, punto. Además, sí, pero claro, el te, ya de poder... no te deja no te dejan el mismo sitio en el que estás. ¿Cómo? No, 75 unidades no se nota. Creo no, entiendo, no entiendo lo que quieres decir, Viral. Viral. Es que me va mal esto. No sé, ya, sí, me estoy dando cuenta, Viral. No hace falta que lo... Es que no sé, creo que cuando me minimizo y pulso una tecla de hablar no se me escucha. Eh, ¿Y por qué tienes una tecla de pulsar para hablar? Pues no, porque estoy en el trabajo y si dejo esto abierto, esto se lía. Ah, bueno, sí puede ser, se puede liar. Bueno, pues... Eh... Nodriza, ¿tú crees que los 75 estos no se notan? Que no cap se lo no clavas que igual. No, se note porque tiene un rango de 125 como melee. Ah, eh, no creo que entonces. se note. Silent, señor Kappa, ¿qué opina usted? Bueno, de Blitzcrank. Que okay. también hay que señalar, por ejemplo, el enfriamiento de la R, que ahora en el último nivel pues, dura. En lugar de tenerlo oh, a 30, es 60, 40, 20. Pero el cooldown es el doble a nivel 6, ¿eh? Me cago en Dios. ¿El cual cual cuál? El cooldown a nivel 6 es el doble. ¿eh? Sí, claro. ¿tienes eso en cuenta. Es el doble. Madre de Dios. Le ah, no juego mucho Borlane. Así que no tengo ni guarra de cuánto influye este en Blitzcrank. Siempre eh, lo considero mucho. un personaje de cheese Así que. Pero que te doble el cooldown de cualquier habilidad pica. Da igual el PJ que seas. Hombre, es que con bastante CDR, pues. Al principio ya, ya lo notabas y hacías un snowball bastante hardcore con esto. Así que. La, la, poca, la presencia que tienen Late es, sí. es bastante menor en comparación con el early, así que se va a tener que esforzar más en Late. Lulu, baja el daño de la Q a objetivos adicionales. La W otorga velocidad de ataque adicional. Aquí tenemos un poquito los cambios. El maná básico aumenta, la velocidad de movimiento básica aumenta ligeramente. Y lo que decíamos, la Q. Ahora inflige el 70% de daño a los objetivos golpeados tras el primero. Y la ralentización dura 2 segundos en todos los niveles. Lo cual es una auténtica barbaridad. Banal. Ahora también otorga un 15-20-25-30-35 de velocidad de ataque mientras dure. Es un nerfeo a la Lulu medio y un buffo a, a la Lulu, lulu soporte. Tal cual. Sí, ahora es maximízate el W. Hola, eh pero luego la w. pero porque es un nerfeo a la lulu medio por el, porque, lo de menos lanza el, pero más reactiva Tu Wave clear es una mierda ahora entonces tienes que ser tienes que estar más puedes pokear con la q pero tienes que ser más de estero no sí. uh, básicamente esto sí, te no, dice no, es que subir tener la q en un punto común espero utilidad es bastante mejor ahora porque no escala tan bien porque cc es el mismo todos los rangos. Solo vas a ganar pues, el año, ¿no, Básicamente. Y el cooldown quizás. No sé si voy a bajar el cooldown con nivel, supongo que sí. Pero esto es bastante mejor para el SUPPORT Porque además la W no tiene escalado por AP, así que. Los Lulu AP eh, de top o medio no gana absolutamente nada con este parche. De hecho, pierde. Mientras que el SUPPORT gana cosas. ¿Volverá? ¿Volverá a la... el SUPPORT antes la estábamos comentando y decíamos el 35% de velocidad de ataque, por ejemplo, a un Jin, que se convierte en daño. O sea, ¿volverá Lulu y eso hará que vuelvan a algún que otro A de carry o no? Mm, yo no la acabo de ver porque los, los cambios a, a los ítems de este parche tampoco le hacen mucha sinergia. No la acabo de ver. ¿Lucas? Pues sí, pero. Lo pues sí. te digo una cosa. Dime una cosa Estoy probando últimamente los supports con. Con el. Con la Gloria, ¿vale? Rusheándote eh, ¿Cómo se llama, tío? Catalizador Y me está gustando mucho, tío Me está gustando mucho porque Support con catalizador Sí Porque De segundo No, no, de primeras Gloria de primeras Por encima hace de el... la piedra Coño, vale, la piedra de guardia. Vale, sí. vale, vale, vale. Okay, okay. O sea, no lo cuento como... Vale, vale, eso es, eso es obligatorio, claro, sí. Obviamente. Eh, pero de verdad, que mola mucho porque tiras mana, eh, te da vida, te hacen daño, te dan mana, y estás todo el rato ahí tradeando, y con Lulu eso puede funcionar, y tienes velocidad de movimiento, además con el tema de perseguir a la gente y, y tal, que claro, ahora se está jugando. Eh, me mola cómo está el meta para que se pueda jugar Lulu Support. Mm, ¿Por qué no Lulu Jungla? ¿Por qué no Lulu Jungla? Porque ahora tienes el attack Speed, ¿no? Sí. Pero tu Clara es peor por la Q? No, pero es el... que tú vas, tú vas a D. Tú vas a D. El clear, el clear va con tus auto-attacks, no va con la Q. Mm. Y además ¿Qué? en la Jungla, pues puede afectar depende de cómo lo haga porque el 70% del daño a los objetivos golpeados tras el primero ya, no es una no es una wave entera que tiene No, y ahora y ahora hagan que te subes la w todo el rato con la q tienes un punto haces el mismo slow está bien mm. Ojo. son paranoias de Lucas tampoco le hagamos mucho caso que a puede ver, ser. que Lulu jungla no es ninguna tontería sí, tampoco no, en la actualidad te refieres o a qué te refieres Actualmente el Lulu jungla es algo razonable. Estamos hablando de una AD, con mucho un boost de ataque speed y de velocidad de movimiento. La cuestión es que por qué tirar a ti si puedes tirarse a alguien más útil? Pero sí, pero bueno. No, la idea eso, de pero de, dentro de dentro de support, ¿qué te parece? Volverá, hará que vuelva algún otro, por ahí decían Kog'Maw, Kog'Maw también puede volver. Si la juntamos con esto. Es que a lo mejor se nos está olvidando también ese elemento, ¿no? Que el hecho de que aparezca... Eso pasa, cuando desaparece un campeón aparecen otros. Y cuando aparece un campeón pueden aparecer otros también. En el caso, por ejemplo, de los supports. No hay ningún campeón que vosotros digáis, mira, con esta velocidad de ataque adicional puede ser una auténtica barbaridad. Capa, no hay ninguno por ahí que se te ocurra no. que digas tú, por ahí. A ver, si haces una setación de carry sí, pero actualmente no. Ahora mismo, pero no no. O sea, ahora mismo que se juegan Asest, con Kain, no yo digo que jean. no. ¿Cuál es el no. jean para convertirlo y además salvarlo evitando la, yeah. la poca movilidad que tiene? Pero no saca tantos partido no. como yo que sé, un claro. Lucian o un Goma, o por ejemplo. No se juegan tanto ahora mismo. Pues, pero ahora no, mismo no no, con no, 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 los... no, 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 me, no me estáis entendiendo. No digo ahora mismo. No digo ahora mismo, digo, digo pensando, por ejemplo, aquí está diciendo Piros de Legend, Jinx será, se, será, será un monstruo. Eso es lo que yo estoy. Lo que yo estoy intentando ver es. ¿Hay algún A de que sumándole esta a esta Lulu suba de tier? No, no, con, no como estamos ahora, sino subiéndolo. Tristana están comentando también por aquí. Los etcétera. A a, porque te... los, los, los estáis comparando ahora mismo con los que se está jugando. Yo no quiero que lo comparáis vale. con lo que se está jugando, sino con lo que se podría jugar. Ver, lo primero que se me ocurre es con Mao, honestamente. Y Jin también, por la conversión da daño, pero con Mao, Pues oye, <laughs> ¿llegar, a, llegar a ese 5 con, 5 con 2. Que era ¿El ataque a Spider al Cap? ¿Con la W? No, sí. Era el doble. Ah, 2,5, pues el sí, por 2 era el 5. El doble, pues eso. <laughs> ¿Alguno, que, llegaría, Dime llegaría, no llegaría, ¿Alguno pues. que tú intuyas que pueda aparecer no, la verdad es que no. Es que, con mucho que aparezca el, el combo jungla este que se está llevando de la build de sí, efectos la, de impacto, sí, sí, y llevarlo para complementarlo un poco, pero ya está. Es un poco. O para otro. una de carrino y de carrino. Es un poquito troll. Eh, Lucas, alguno que tú digas, mira, pues yo creo que sí que va a volver. Yo creo que sí que va a aparecer. Que gracias al 35% de velocidad de ataque adicional, va a aparecer este bicho. Porque mid-late va a ser una burrada. Todos los que vayan con ataque speed. Pero eso ahora line. que pero eso hará subir de tier o dará igual. A ver, es que Twitch, Vine, Tristana, todos esos pueden funcionar. Pues que, es que no sé tío, es que ahora mismo Ashe y Sivir, sí, sobre todo Ashe, Ashe está muy fuerte, Ashe está muy fuerte porque das un arrow y ganas la partida, literalmente, o sea no no es un cambio tan grande, es una condición de victoria tan grande, que no la puedes superar nada de... Por mucho daño que tengas, mueres, ¿sabes? Entonces no... Tú metes a un Kog'Maw con eso, le da una, fle una flecha de Ashi y muere. <laughs> muere. Pero, ¿muere incluso siendo protegido por los escudos de Lulu, sí. el crecimiento salvaje y todo? Sí. Mismo... Hay un juego, hay una, hay un juego que sea, a me caer. también... Sí, bueno, claro. Está. Pero que ya estás realizando… Ah, pero entiendo tu punto. Sí. Ya, ya. Por eso entiendo, entiendo el punto. ¿Algún comentario más sobre, sobre Lulu? Bilal, no has dicho nada. Tampoco sé si puedes hablar, pero… Eh... No creo que había necesidad, sinceramente. Vale, entiendo que quieran orientar más a Lulu a Super, pero… ¿Pero qué? Eh, que es que tampoco, no sé, esto no va a servir tampoco. No va, no va, no va a hacer que, que Lulu ahora de repente se juegue Support. Es política de la empresa. Eres Lulu, te vas Support, así que toma estos cambios. Yo me alegro de que la enfoque en la Support. Yo también. Es un, puto, es un puto cáncer el top. Dios no. Dejadla del Support. Enfermedad, enfermedad terminal. Capa, aquí estamos Dios reformándonos. No hay que decir. No hay que decir ese tipo de enfermedades hay que decir, pues enfermedad terminal, pulserita roja, Gregorio Marañón, ¿de acuerdo? Sorry. Vale. Me retracto. ¿Qué es que eso? No es es un, es un, Tampoco es me falta que te retracte. A mí me gusta pesadilla, me gusta pesadilla. me ha gustado lo de, lo de pesadilla. ¿Algo más que comentar de Lulu o no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó en Cerberus? Me parece una broma lo que ha pasado en Cerberus, sinceramente. Si la gente supiera qué ha pasado, fliparía. Pero bueno, supongo que esto es... Eh, no sé qué es. Tren, dos puntos. Pero esto es puntos ofensivos. Pues no, no es una broma. O sea, que Tomato lo sabe. Ah, yo también lo sé. ¿No se puede contar? No. <laughs> Ah, vale, yo creo que... Tú también que... lo sabes. <laughs> sí, tú también lo sabes. Yo también lo sabes. Eh, tú lo sabes y yo lo sé. Vale. Y ya está. Eh, Hola, la en la boca. Los dos vale, sabemos también. lo que vamos a con Cerberus. Sí. Y no es una broma, es... Es lo que es. Es lo que es. Y hasta ahí podemos leer, chicos. Si sí, podemos contar más cosas. Pero... Pero es, ya está, pero no hay más. O sea que... Eh, no sé qué más podemos decir <laughs> eso pues es lo que pasa en la LCS es la vida eh, sí algunos equipos están arriba otros están abajo y otros pues y otros, que no están. y otros que no están porque no tienen dinero para estar pero otros que tienen dinero para estar y ya no, es están. Y... <laughs> sí. un saludo eh, es lo que hay qué ha pasado que va a vender la plaza a, a PGM no a ver eh, en la plaza no se vende porque la plaza es de los jugadores Tienen que estar mínimo tres de los jugadores A menos que ellos mismos decidan Oye, que no quiero estar Y ya está Es lo que, es lo que hay A tomar por culo Cerberus Yo creo que Cerberus nunca tuvo dinero para estar O sea, las cosas como son No, de hecho, lamentablemente se murió El director del club, Edu Así que... Se quedó, creo que patatas con limón al cargo ¿Patatas con limón? Sí, es como se llama el hijo Ah, pues mira Vale, vamos a ver qué pasa Wow. No Money, no LVP. Plaza al Valencia. Está por ahí rondando los el olor, ¿no? El Valencia me extrañaría sí. mucho si no intentara tener una plaza, así que puede ser... Puede ser un candidato, pero... Pero no vamos a seguir troleando porque entre nosotros, Lucas y yo sabemos todo y, y ya os lo contaremos. Pero no hoy, no today Ya está. ¿Algo más que comentar de Lulu? No. no. Pasamos a Tamkins. Cage. No, no, no. Tam Cambia la pasiva. Aumenta el daño de la Q, se debilita del escudo de la E. Aumenta el alcance de la R. Vamos a ver la pasiva. Solía estar en su definitiva. Los ataques básicos y las habilidades infligen un 1. 1,25 y 1.5% de la vida máxima de Tam Kench. Como daño mágico adicional. Se acumula tres veces contra campeones. El lenguetazo eh, pues hace un poquito más de daño. La piel gruesa. Ahora eh, no te la puedes. Eh, se te ha caído el mic, el auricular, la, la piel gruesa, ahora pasa, en lugar de que le conviertes el 100% del daño, es lo que podéis ver, ver ahí en pantalla, y la conversión de vida es un poquito mayor, la duración del escudo es muchísimo menor, son 3 segundos, y el enfriamiento son 6 segundos, ¿vale? Ah, bueno, pero es menos gruesa, el escudo no decrece mientras dure el efecto, pues está bien saber eso, y la travesía avisal ahora ha aumentado en 500 unidades, y. La duración de la canalización, 6 segundos. Retraso de lanzamiento 0,25. Y tiempo de aviso al enemigo, un segundo. Chicos, que. Kappa, ¿qué opinas tú de Tamkenes? Volverá. Se supone que la idea es Que vuelva como. como apoyo, ¿vale? Más que como top laner y demás. ¿Tú qué opinas, capa? Sí. Eh, yo creo que esto no es. O sea, no tiene mucho más impacto, la verdad. Está bastante igual. Lo más interesante es lo de la E, básicamente escudas menos, pero más veces. Pero no creo que estos sean cambios muy relevantes. Al principio me dio, un, me dio un buen susto cuando vi estos cambios. Al solamente el y dije, ¡No! ¡Otra vez! No, pero. No creo que no hay. No hay que más tanto, y espero no equivocarme. No me gustaría ver este sujeto otra vez. ¿No te favor. gustaría? No, no. Es bastante antifun. Para, mí, al menos. para los top laners. Para el resto nos <laughs> encanta. ¿Cómo, ¿Es que resto, ¿Cómo que para el resto? El resto nos encanta. A ver, es un, es un. Para estos espectadores, quiero decir, ver al Tam Kench, bueno comerse a de la vida a alguien. Mmm, da, Podría dar un pequeño vuelco a, al metagame. Es más, con, con el Meta que hay ahora mismo, con las ASEAN Company, Kench va a jugar un un rol bastante importante eso es cierto sí tú crees? Salva la de salva las flechas salva de las flechas es un counter cuando bueno las flechas sin un cooldown excesivamente largo por ejemplo eh... Eh, pero ¿qué? el problema ¿Pero es qué? que aparte de eso no aporto... o sea salva vidas pero aparte de eso mete un stun cada x tiempo y no tiene Mucha más utilidad no es por ejemplo yo que sé, un brown que Parte Teamfights en dos o otros supports bastante más útiles bastante más impactantes, perdón. Es más, los movimientos de Air Limit aprovechando su ultimate y quizás su, su stun para cazadas. Lo que pasa es que la han nerfeado un poco que lo puedas pokear un poco en línea, porque si no. 3. Los monstruos épicos dan dos almas. Cam cambia la progresión de la W pues ya lo sabéis, ahora los monstruos épicos dan dos almas. Antes quedaban una, nada más. Y luego doble camino oscuro, pues ahora lo que hace es que mmm, la relación de poder de habilidad ya no existe. Y ahora tienes una relación de, de escudo. Según tengo entendido, es prácticamente igual. No, no sé sí. si. Es prácticamente... es 0, porque antes era 0.75 por, por alma, más o menos. Sí. 0,4, pone aquí. 0,4 pero... de poder y de habilidad. Pero que eso era... Cada era uno. Bastante cada alma sí. le daba acero, a cada alma le daba Y ahora es uno. Vale. Un poquito mejor. Cira. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mientras tres está unido a un enemigo por sentencia de muerte, usar camino oscuro fuera de alcance, lanza la linterna al máximo alcance posible en esa dirección, en vez de hacer que camine para estar al alcance de lanzamiento. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Que si tú tiras la Q, sí. luego la W da igual dónde donde la tires, que la tires rango máximo. Sí. No sé. <coughs> ¿No? Usar camino oscuro fuera de alcance. Ah, no, vale. Es decir, <coughs> si tú pulsas con la W fuera de alcance... Ah, la tiras vale, máxima, la máximo, das al máximo andar, rango. Sí. Vale, vale. Es como la Q de Anivia. Vale. Mientras, mientras tengas la Q sobre alguien. Es decir, claro. para facilitar el combo Esos. de Q cool linterna y traer Esos. al pavo eso es perfecto. está bien antes cómo era antes no se podía antes no no, iba para no. te movías Ah, sí, sí. ah bueno sí. pues todo eso es un poco arreglar un bug en mi opinión no qué? ¿Un poquito no no, no porque te, te puedes lanzarlo a máximo rango Y ya tirar automáticamente ah, no hace falta que sea vale, vale vale, vale, vale vale entiendo entiendo claro no está lo que se arrastra hacia atrás sí, te facilita el combo que... vale 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 sí 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 guay Vale, y el ya. siguiente, ah. cambio también. Pues está guay. Todo lo que facilite la acción, a mí me parece estupendo. Cira, corregida la IA de las plantas, aumenta el enfriamiento de la pasiva y de la W. Pues nada, aquí lo tenemos: tiempo de aparición de las plantas, ahora eh, tardan más en aparecer. No podéis ver por ahí. Más cositas: espinas, pues han corregido un, un error. Y crecimiento desenfrenado, tiempo de recarga de munición, pues ahora tardan un poquito más en aparecer. Está, está rota rotacira o pero está rotacira más allá de de, de de Dynamic Q o también competitivamente Capa tú qué me puedes comentar hemos visto que que de se considera que tiene la pase línea líneas más opresiva ahora mismo del juego en, en términos de support es pues lo que comentan al menos y esto pues le quita le quita algo de poder o sea son tres segundos de ventana que tienes sin que te tire dos plantas extra a la cara a ver, que esto es, que este era un puto abuso, la cira esta y ya está, tío. De acuerdo. Yo no digo estas no, no, no. cosas porque me has cortado antes, pero bueno. Es bastante. Yo bano esta cosa, es, es, es demasiado. Es muy estúpida. asqueroso. No, como es no, contra eso solo es muy asqueroso. Es con, está al nivel del Lucian de, de cuando estaba en Bano Peak, que está como 90 y pico, 90 y pico por ciento de Bano Peak o algo así. Con Lucian tardaron 10.587 años y con Zira tardó un parche. Un parche. Gracias más, a Dios. Más cositas. Cilian. Se ha corregido un error. Y pone, se ha corregido un error. Y alteración del tiempo, se ha corregido un error. Gracias. Lo único que hace es que, pues. Eh, cuando aplica la R, aplica efectos de curación. Ya está, sin más. Pues eso lo que tenemos. Nar aumenta el alcance de mininar. La Q vuelve más lejos. Aumenta el daño del W. Lo bufamos un poquito. Ya, ya estaba apareciendo. Pues lo bufamos un poquito más. Para. Bueno, ¿Tú estás contento, no? Estoy contento sí Un poquito el señor anteriormente conocido como One Trick Ahora se lo bufan. One Trick yeah. y Karma. Y Karma. Y ahora Karma. Están ahora? Y eso. Mokay. En no, fin, eh... dime. ¡Fun! Nada, nada. Eh, nada, pues un toquecito a Nar que. que, que... Le, le sube de tier capa. ¿Tú crees que suben de tier a Nar con estos cambios? Nah, son cambios mínimos. Ya o sea, 5 de daño al hyper. Es, me... No influye nada. Este. Ya está. A ver, es, yo casi yo lo definiría como si antes era situacional y demás. Ahora es casi un pick que puedes usar sin temor. Yo lo dejaría en que es un muy buen counter pick. Para según qué. Picks. Sí. Sí. Ahí está, a ver. Mejora el rango. Es una puta locura, eh. Pero ah, el bien. rango te dan ¿El rango de 15 es? de rango A nivel 10 de los últimos niveles Que es? es una locura Que en el split push es importantísimo el rango Pero 15 de rango es mucho Es Yo no lo sé, yo pregunto Desde o la sea, ignorancia ya es, es rango, es rango de más que no tendrías que tener O sea, me parece muy bien por el split push Ya veremos qué sí, pasa pero... ¿Algo más que comentar? Sobre Enar No, no pero por qué son tan sinvergüenzas, tío el qué por qué, por qué hacen eso en el Irelia? dímelo Irelia, aumento de de la R dice God bless por aquí el señor Kappa. pero me alegro pero no le falta cómo que no le falta coño el daño el daño el true da te lo hace igual ya a Entonces... ver es que estoy de acuerdo pero o sea todo el mundo tiene ha tiene esta manía todo el mundo de que las ultis de que te castigan la línea cada vez que vuelves de base eran demasiado Eh opresivas. Primero tenía saldarios que tenía el reset gratis, luego la gente se quejaba de la ulti de Riven, pero Irene tenía su ulti cada minuto, casi. Que la tiraba como maokai y la utilizaba para traer cada 20 segundos. Pues Irene hace lo mismo, la tira cada minuto para curar su montón y hacer un troll estúpido. Estoy contento de que le hayan puesto... ¿Cuánto? ¿50 segundos? ¿40 segundos? 40 segundos. Está de culo a nivel 1. Contento. Igualmente... Igualmente a Igen es más. Porque lo importante es el daño. Hay que nerfear nada más, capa. Yo quiero que nerfeenla, eh. Ah, o sea, el Giten style me parece una habilidad demasiado rota. Creo que si nerfean el style, el personaje se cae. pero, pero creéis que, stone... que el problema es Irelia? ¿eh? Yo creo que. Yo odio ese personaje desde hace muchos, muchos años. Porque ese es tu me saca de quicio. Es, un... es demasiado eh, fácil de ejecutar para el impacto que tiene esa habilidad. Y dura demasiado. Sí, dos, segundos, ¿Dos y medio o, dos, o dos segundos? Dos segundos de stun en cuatro segundos de cooldown cuando tienes todo el CDR, porque tienes todo el todo CDR, porque es fácil conseguir CDR hoy en día. Entonces tienes un downtime de dos segundos sin que te esté stuneando una herelia. Y si no le pegas para que te estune te parte la cara a ella. Y, <laughs> y ya está. Ah. No, oh, ya está, Tranquilo, capa. Dime, nodriza. Better no, nada, me torno Sí, eso puede hacerse ya tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Harvan cuarto, aumenta el valor de la W en peleas de equipo. El escudo básico ahora es menor, pero el escudo adicional por cada campeón enemigo golpe por cada campeón enemigo que se alcance, pues aumenta un poquito. Sobre todo en los últimos niveles. El radio también aumenta. Eh, ¿Esto, nodriza? ¿Esto afecta en algo o no? No. Que, que me confirme alguien que ha estado mirando las notas del PB si no era más, más hardcore el escudo. Juraría que era más bestia, ¿no? Como estaba en el PB. Creo que está igual. Que sí. Menos sí. la cantidad claro. que ganas. Y no sé, yo, le, yo había visto que eran 150 nivel 18 por el escudo adicional por cada campeón. En plan no al... eh, Míralo. Yo recuerdo 100. Piensa que los 40 que le quitan el escudo básico te lo dan. Cuando es un campeón, así que solo que le dudes a 2 ya estás ganando 40. ¿Qué pasa con Tari que no aparece? Pues no sé. 5 o sea, no... estás ganando 200 de escudo. O sea que no sé... Cambio. En fin, vamos a pasar al siguiente. Kindred baja la armadura básica, aumenta la armadura por nivel. La W ya no cura, pero Lobo reduce el daño de los monstruos. ¿Que quieren, de... quieren sacarla o cómo funciona? W, frenesí de lobo. Ya no cura. Y lobo ahora mutila a los monstruos de la jungla. Que ven reducida su velocidad de ataque y su velocidad de movimiento un 50% durante dos segundos. ¿Esto qué es? Mejor como jungla, pero peor a la hora de pelear. Claro. La de las sí, las si feliz, ahora, sí, Como duelista ha perdido un montón. ¿Lo quieren sacar de totalmente del meta o cómo? No, lo quieren hacer equilibrado. Que no que, que OP. No ¿Está OP? ¿Está OP? Quién no. No es? ¿Está OP joder, ¿what the no, fuck? Está OP, okay, sí. Y quitarle el factor de curar, ¿crees que lo hace.? Eh, claro, me menos Daniel, menos, pero menos OP por el camino adecuado ¿Adebo? o menos OP por el camino inadecuado. Señor Men Lucas. Menos OP que ahora Elise es, está rota. Y ahora Elise está rota. Sí, Elise es el mejor jungla. Mejor, mejor, mejor que Nida, mejor que Rexa y mejor que Kindred. Sí. ¿Ibas a decir algo, Vilal? Sí, que seguramente si este cambio hubiese llegado en cierta copa, lo mismo giro no se podía haber hecho ciertas plays. Por ejemplo. Por ejemplo. Es que era, era un poco absurdo. Swain. Aumenta el enfriamiento de la R y el tiempo para volver a activarla. Ah, chuparla. No, hay un poco igual. No, Sindra. No, 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 da igual, está en la mierda ya. ¿Cómo que está en la mierda? Sí, el PJ está en la mierda. Sí, sí ya se veía menos... SPJ está re. Sindra, unas cuantas correcciones de errores. Creo que Sindra es el personaje con más bugs. No, Azir. Vale. Ya está, fin de discusión. Trundle. baja la regeneración de vida de 9,4 a vale, 6. Está bien. Bueno, no está mal. La Q, ya no concede, Twitch, la Q ya no concede Sigilo de forma instantánea. Q se ha corregido un error por el cual el retraso de Sigilo de Emboscada desaparecía. Si Twitch acababa como con un campeón enemigo. Bueno. También es otro que recién de errores. Vladimir, la relación de la pasiva vuelve al estado previo al cambio. Baja el daño de la Q, pero aumenta la relación. Eh, es decir, que la Q hace más daño, como podemos ver, como podéis ver aquí. Eh, bueno, hace más daño con cuanto más poder de habilidad tienes, pero baja el daño básico. Y la pasiva, eh, pues se la nerfean un poquito. ¿Qué opinas, señor Lucas? ¿Suficiente o no? <coughs> Que también un poco el daño viene de la E. Y de lo que te curas. De lo que puedes estar constantemente peleando. Entonces, si tú te curas. Es que no sé, tío. Es que no. Es que el problema es que Vladimir tiene una Q y se cura media vida. Sí. ¿Sabes? Y que. Vale, vas a hacer menos daño. Literalmente, además. Sí, sí, sí. Y vas a hacer menos daño. Vale. Pero te vas a seguir curando media vida, y vas a seguir pudiendo alargar esas teamfights constantemente. Mm, no sé cómo va a quedar, ni idea. No sé cómo va a quedar. Me retrasan retrasan un poquito el escalado, pero no, o sea, Late no, 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 no. va a seguir siendo un… Se... Va a seguir siendo igual el Late. o sea... Que va a ser un GG, ¿no? Que va a hacer lo que sea. Pues nada. Sí, claro. O sea, sí. Dime, dímelo a mí, dímelo a mí. Eh, había un. Creo que era la de oscuro el que decía. Que, que no sabía cómo. cómo la gente no piqueaba a Vladimir en, en División de Honor. No recuerdo cómo fue el día de los de los cuartos. Pero. Pero al parecer hubo bastante gente que dejó pasar el Vladimir. No, no, no lo sé. No me acuerdo. Y el que creo que le sacó más partido fue Especial Si no me falla, si no me falla la memoria. Contra Pain, que también sudaron bastante. Para ganar ese partido, pero bueno Boliviar, baja el daño y la velocidad de ataque del W en los primeros niveles Bueno, eh, esto es muy solo Q, ¿no? O sea, importa... Sí, esto es solo Q, es un cambio muy random solo Q Porque... por otra cosa Six más corrección de errores Q, la bomba rebotante, bla, bla bla, me da igual Habilidades de terreno, ¿esto qué es? Habilidades de terreno esto es también corrección de errores, ¿no? Un poco. El terreno creado dinámicamente intenta conservar vuestras rutas de paso. Ah, pues mira qué bonito. En fin, cambios en Abismo de los Lamentos, que me da exactamente igual. Y ahora vamos a ver los objetos: línea de moneda antigua. Ahora la moneda antigua da un 5% de reducción de enfriamiento. Luego tenemos por aquí que el eh, Medallón del Nómada y demás da velocidad de reducción de enfriamiento adicional. Aunque da menos de generación de vida. Y, y ya está. Señor. Señorito. Señorito Nodriza, ¿qué te parecen los cambios en la moneda antigua? Me gustan. Porque. Porque <laughs> me, parece, me parece una bestialidad para cierto campeón. Que da bastante sida. Enfermedad terminal, el, el, recuerda. El, 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 sí, 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 vale, perdona. <laughs> Y luego el SIDA no es una enfermedad terminal. Eh... Me da igual. Hates. ¿Y qué te va a decir? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti el cambio este? ¿Volverá la moneda antigua o da igual que tenga reducción de enfriamiento? A ver. Yo creo que, Yo creo que bueno está bien, pero a ver, la historia es cómo está evolucionando el meta. La, el meta está evolucionando a Yolo Full Engage. Sí. Vale. Entonces. Viendo los cambios, no me extrañaría que volviera. No es un mal objeto. Por el emblema de la ascensión. Claro. No es un mal objeto el emblema. Porque es el Surelia de toda la vida. Sí. Eh, es muy útil. Es muy, muy útil. Además, hay un muy buen combo. Surelia. Gloria. ¿Pero qué suporcharía el emblema? Ahora mismo aparte de Sorakan, entre comillas. Pues cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Cualquier. pero pierden lo sustituirías por lo sustituirías tú por la daga del hechicero no. o por escudo reliquia no lo que haría sería con tres rushearme el eh, cómo se llama tío el, lo anterior al Targon lo anterior al Targon, el, el escudo, reliquia. escudo reliquia pues me, me haría escudo reliquia y me haría la piedra de wards después me vendería el escudo reliquia y me haría el ítem de. Del de coso. Del bicho. Vaya, el bicho. El medallón del nómada. Que tienes reducción de enfriamiento. tiene regeneración de vida. Regeneración de maná. Y tienes un huevo de. Si haces. Es que mira, eh. Si haces el combo, Surelia y el casco, tienes regeneración de vida, regeneración de mana. Y encima tienes Cuanto más mana gastes, más vida tienes. cuanto más vida te quiten, más mana tienes. Es como el combo perfecto, la sinergia perfecta. Vilal, ¿no algo que comentar? Es que no lo veo tan, tan simple, porque el objeto es ya mucho más caro. Bueno, 300 de oro, que es bastante para un support. Pero que vas a utility, que da igual. Sí, pero bueno, al, al mismo tiempo da 45 de armadura, que no es tontería para un support. Entonces, vamos, vamos a ver... A ver. No fuese por la armadura, este ítem. No creo que sea. Hay que han que nerfeado el escudo de reliquia. Pero han, cambiado escudo, han cambiado el escudo de reliquia. A chuparla. No, no, a chuparla. ¿La han nerfeado? No, no. No han nerfeado. No, no, la han, no, no, han, no, lo han bufado. La han bufado, lo han bufado. lo han bufado bastante, además. Más 10 por nivel de vida. 10 por nivel de vida. O sea, lo mismo. 10 por lo mismo menso. cuando lo consigues. Sí, sí, sí. Es a nivel 10, pues. Sí, sí, sí. 180 más. 400. ¿Así? Vale, vale, vale. No, 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 no. no. Cierto, cierto. Pero bueno. Es ah, bueno, perdón. ¿Solo han cambiado esto? Ah, bueno, me bueno, da igual. Y línea no, de larga del de hechicero. Matar mascotas no, no, no. ya no provoca que tributo entre en enfriamiento. Matar mascotas. Estamos hablando de. Eh, vale. Los bichos de Yori, cualquier cosa. Vale, Los... vale, vale. Eso hacía que entrara en enfriamiento. Pope, ¿eh? pues era un error también, pero bueno, aumenta el coste. Aquí pone ídolo prohibido. Aumenta el coste, ahora amplifica curaciones y escudos. What? Eh, lo que te he dicho, Hanna, Soraka, Nami, Nami, Nami. Con el necesario ardiente es más. El bicho. Y no sé si es pasiva única. Mira, me parece una tontería. Bueno. No, espera, Me no, parece... Espera, que no es pasiva única, ¿eh? ¿eh? A ver, ¿es que el ídolo prohibido no es parte del incensario ardiente? Sí. O sea que... Sí. Ahora, tienes un más 15% de curación y escudos adicionales. Y, y la pregunta es... Si sale rentable comprar este objeto. Da 60 de poder de habilidad... ...y 15% de curación escudos adicionales... ...Vilal, ¿eso se nota o no? Mm, depende... ...si es para un campeón como Soraka... ...que tiene varias habilidades de curación... ...y demás... ...o Hanna también tiene escudo y la ulti... ...pues Alistar puede... También lo aplica, eh, con su vez, sí, que, ...sí que podría ser determinante... ...para personajes... ...que tengan solamente una cura y tal... ...un 15% más... Hay que ver las situaciones. Más que nada, yo creo que, de hecho, el objeto se veía antes. Bueno, se veía eh, muy, muy, muy pocas veces. Son composiciones de hipercarry con lulus y demás. Se hacían el incensario ardiente. Ahora esto, mmm, con la lulu de ahora, ojo, no es tontería, eh, da más AP. O sea, son 60 de AP, que ya no es jauja. Correcto. Y... Y además, el 15% de, de un escudo y tal es bastante dependiendo del escalado de este. Por ejemplo, el escudo de Lulo escala bastante bien y un 15% luego en late es, es bastante. Y más si También. tienes varios personajes con incensarios ardientes, como una Hana Lulú, sos un 30% más de escudo entre los dos. También estamos hablando de la Karma, Dan, que, es esta, que está mm. mucho de moda. Que con el escudo a todo. Este es que objeto karma. para Karma, buenísimo. El incensario ardiente da ataque, speed, daño y ahora más curación. Y, cu y con la Lulu de ahora va a estar super OP. ¿Qué opinas, Lucas Red? Bueno, bueno, ni confirmas líder desmientes. Es que no lo sé. O sea, hasta que no lo pruebe y hasta que no lo teste en screams no sé si va a estar OP o si va a estar. Va a ser una mierda. Pero también te digo una cosa: eh, el mierda objeto ese, el bicho, el de arriba, el Forbiden Idol ese. Eso, eso. Eso es una locura. Es una puta locura. ¿Por qué? Porque es una puta locura, tío. Porque solo te da un 5% más el necesario ardiente. Es ¿no decir, que es un objeto y dices tú, pues me lo compro y lo dejo ahí. Claro. Por 850 pavos. Claro, con karma. Como el, como el sable de aguas estancadas cuando te hacías la sí, hoja del rey, por pues lo claro. menos. O, sí, sí, sí. o el sobre el Tal cual. Tal cual es eso. Y además, súper barato, eh. Súper barato. 850 es súper barato para un objeto que aporta un 10%, que es bastante. Que es bastante. Y CDR. Y CDR. CDR que no sé y mala ¿eh? reg. Piedra de visión de rubí, que aquí lo tenemos, que, que le bajan el precio. Y reduce el menudo, menudo bufo, ¿no? ¿O ¿Qué? A la piedra de visión de rubí, no, que pasa, no se o la hacían ni o Perry? O no, porque se hacían el, el es más barato. La, la versión barata de Super Protocinturón Gestex. Ya no, se puede, ya no se pueden lanzar hechizos durante el desplazamiento de Protocinturón. Un lucky. Guardianes. ¿Ladimir? ¿Eh? ¿Vladimir? Bueno, tampoco, pero Vladimir era, se lo hacía, pero tampoco. Sí. Eh, Protocinturón, eh. Mientras estás eh, eh, Protocinturón, eh. Sí. sí. Guardianes, los guardianes otorgan experiencia, atacarlos ya no supone entrar en combate, lo cual está muy bien. Y atacar a los guardianes ya no activará el estado de combate para las botas de movilidad, el dragón de nube o surfista nice. de rocas de talilla. Mira, pues es un, es un, es un bueno, bufo, bufo indirecto al dragón de nube. Vistas de futuro, ahora los guardianes otorgan 30 de experiencia al quitarlos, 15 para los guardianes azules. Subida de nivel por cada 150 segundos que eh, un guardián esté activo consigue efectos visuales especiales para el equipo que lo puso. ¿What? ¿Pero y qué? ¿Y no pone cuáles son? No, no pone cuáles son. Me suda la polla. Bueno, yo creo que está bien, ¿eh? Es decir, eh, te marca cuando está un guarda a punto de terminarse, ¿no? Eh, ah, sí. sí o sea, puede ser. Son, sí. son 50 segundos de cada. Por cada 50 segundos con un guardia en este activo consigues efectos visuales especiales para el equipo que lo puso. Es decir, yo pongo un guardia dentro de 150 segundos... Marcará un efecto. Vale. O sea, yo vale. creo que está muy. Progresión de la experiencia global. ¿Esto qué significa? Pues bueno, eso es más, como llamas, matemáticas. Eh, ahora la experiencia de equilibrio progresa de forma gradual. ¿Esto qué es? A ver, ahora la experiencia de equilibrio progresa de forma constante según el porcentaje que falte de nivel, en vez de un valor fijo por cada nivel. Ahora obtenéis más experiencia de equilibrio si estáis 2,5 niveles por detrás que si estáis 2,3 o 2 niveles por detrás, y así sucesivamente. No, no, no. Esto es cuando tenías varios niveles menos que la media de tus compañeros, te daban como experiencia adicional. Pues ahora te van a dar más experiencia adicional de la que te daban antes, sin más. Te van a dar un bonus. Te van a dar a un bonus, bonus de experiencia para que los supports no se queden total y absolutamente atrás. Que se no, de, atrás. de hecho, de esto, esto se está aprovechando. O sea, si has visto, por ejemplo, las últimas partidas de la DCS con todo el equipo. La, la misma, la de Fnatic-Origen, por ejemplo, que era minuto 80 y la Karma, por ejemplo, el support todavía no había llegado a nivel 18 y demás. O sea, eso era un poco. O sea, antes ya los supports se olvidaban de la experiencia. Ahora más, yo no lo veo bien. Experiencia de asesino de asesinato post muerte. Ahora los campeones muertos obtienen experiencia por los asesinatos cercanos. Pues mira. Ahora los campeones siguen consiguiendo experiencia de los asesinatos de campeones cercanos hasta unos 10 segundos después de su muerte, aunque no hayan participado. Bueno, está mal. Recompensas por asesinatos tempranos. Los asesinatos tempranos Otorgan menos experiencia. ¿Eso para qué es? Para incentivar, incentivar que haya asesinatos. Porque si menos experiencia, pues... Para evitar menos, el snowball. Menos bola de nieve. Porque otra cosa no. no. Teleportar. Y, yo, y esto ya es lo último porque lo del dragón y el heraldo, pues... Eh, lo, es importante porque no te sumen de nivel mientras te, te estás haciendo el dragón. Algo que ya está viendo la gente hace mucho tiempo. Pero teleportar. Aumenta el tiempo de canalización. Mejoras de claridad para aliados y enemigos. El tiempo de canalización del teleportar aumenta hasta de 3,5 segundos a 4,5 segundos. Eh, Bilal, rip o no rip el teleportar. Rip tele por medio. Rip tele por medio. ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Eh, eh, eh. Es pues que para un Sandsky pues, Al Jan se veía poco. O sea, ayer se veía menos en medio y tal, con campeones móviles y, y tal, pero pues ahora pararte para dos segundos y tal, pues te vas andando a línea. Señor Lucas, ¿algo que decir del teleportar? Yo creo que se va a seguir usando en medio. Yo lo veo exactamente igual. O sea, en un matchup Víctor contra Azir. Yo he el teleport. Tal cual. O sea, tienes que meter oh, el sí, teleport. Ver, obviamente, pero. Pues ya está. ¿Y qué es por ejemplo, ahora o... karma, karma medio, por ejemplo, ahora que se juega con Teleport. Pues lo mismo con otras cosas. Es un eh. buff, buff indirecto a Shen, ya que vas a tardar más en hacer los ganks de Teleport. Con Shen Pues vas a seguir tardando lo mismo. Maybe. Señor eh, Lucas... A mí lo que me preocupa es... Eh, los... Counterplays al gank. Dice, que... solo afecta los escapes del TP. Eh, no. Carcolls creo que lo hizo un poco en coña, pero... Eh, me preocupa La porque del TP, es distinta Claro. Tú cuando gankeaban, tirabas el teleport y hacías como un countergank, entre comillas. Ahora un segundo es una barbaridad de tiempo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Pues a ver cómo afecta esto. A ver si se tiran, si se sigue tirando TPs para, para hacer el counterank O se usan más para, para ir a línea. Eh, si se usa más para ir a línea, probablemente cambie el meta. A campeones orientados a intentar sacar una ventaja de línea. Y tirar el teleport para que no. No sé, depende. A ver. Ocho minutos que nos quedan para irnos a Road to Dreamhack. Pero antes de irnos al Road to Dreamhack. Toca abrir el saco de los rumores. Atención, lo que podemos encontrar por aquí. Eres ese drama. Estarás cansado de que te pregunten, pero ¿has dejado el lol? A lo que Pepinero responde: Nope. pronto daré noticias con salsota, dice Pepinero. Y tenemos eh, por aquí un comentario de. de que sueltan el lolesp que dice. Pepi se va al Valencia junto a Adri. El Valencia ha comprado la plaza de W System. Estos son rumores. Ya sabéis que el no es una fuente fiable. Pero. Pero. Pero, pero. Pero a lo mejor hay algunos de estos rumores que no están tan desencaminados. Eh, hay un equipo español interesado en fichar a Pepinero. Y hasta ahí podemos leer. Así podemos leer. Ahí lo dejo. Lucas, conclusiones del parche 6.13. Uh, bueno, sabe. Ne Está bien. Necesario. Nerfs necesarios. Está bien el Revolcarrice también. Creo que llegan en un buen momento intentar quitar al Vladimir Rice este que hay ahora mismo. Señor Nodriza, ¿qué opinas del parche? Es, estoy curioso, quiero ver Quiero ver cómo evoluciona el TP. Creo que tiene mucha potencial eso para cambiar las cosas. Sobre todo también los ítems. De support, el necesario, ardiente y todo lo prohibido. Eso, eso me, da, me va a dar mucho testeo. Pero sobre todo curiosidad por el TP. Señor Vilal, eh, ¿qué opina usted también por aquí? No había, no había necesidad de este parche. No había o sea... necesidad de este parche. Sí, podías tocar alguna cosita, pero empezar ya a retocar los support cuando creo que es de lo que más variedad hay últimamente y tal, pues. No sé, a mí no, no me gusta. ¿No te gusta? Pues se veían tres, se veían Cira, se veían. Eh, Brown, se veía. Pff, cualquier cosa en support. Y no sé, ahora tocarlo lo mismo se te va de las manos, la Lulu se vuelve a jugar de support, ahora también quién a lo mejor. Vuelvo a jugar, el eso ahora va a estar un poquitín más fuerte que antes. No sé, a mí me gustaba cómo estaba hasta hace nada. Hmm, Por aquí comentarios sobre lo que hemos dicho ya de, de Pepinero y compañía, gente que ya está un poquito desatada. Que, que dicen Pepinero se va de Carri a Asus. A ver, si no hubiera más. Si no hubiera más AD Carris en España, pues ah. vale. Pero es que tenemos varios. Yo ficharía a Kami. ¿Pero por qué? ¿Por qué a Kami? Que yo, que yo le, le quiero mucho. Pero, pero, ¿por qué a Kami? Porque es el mejor después de... De Show. Show es el mejor. Show es el mejor. Y después de Show es... Kami, ¿por qué es el mejor Kami? No es el mejor, es el que más potencial tiene. Sí. Después de Show, sí. Yo creo que Sánchez no tiene potencial. Ya está y ah, está viejo alguien más que quiera comentar algo, que, algo de lo que comenta sobre lo que comenta por aquí Lucas Vilal nodriza no eh, yo creo que va a haber más cambios de de lo que parece en la escena yo creo que va a haber una cantidad de cambios flipantes que, que lo cual es lógico también tú crees que es lógico que haya cambios Sí. Yo Mirad, creo que es ¿a, quién, ¿A quién vais a peinar en los monos? Eh, de momento a nadie. Ya cuando nos reunamos el staff y decidamos qué hacer de cara a la siguiente temporada, ya veremos mm. si hace falta algún cambio. ¿no? Pero en principio no. A mí me gusta con quién trabajo. Pero también hay que preguntar a los jugadores, que no es solamente el club el que decide, oye, eh, queremos quedarnos contigo, contigo y contigo. Hay que preguntar a los jugadores si están a gusto con todos. Y si quieren salir o buscar otro sitio yo no lo no veo tan, tan cosa de, de un lado solamente y en referencia al resto de equipos creo que es normal que se hagan que se hagan cambios es decir tienes que estar probando y jugando y tal obviamente dando una continuidad como la que ha habido en esta división de honor pero tampoco dejar a los jugadores y equipos estar un año estancados ¿sabes? Hace falta un poco de, de movimiento y a ver si algunas piezas que por sí solas a lo mejor no funcionan bien, a lo mejor si las juntas de repente sale, sale algo interesante. Pues poco más que comentar, no sé qué opiniones tenéis. Pepi de LCS a LVP, lol. Dios, ojalá Cami a Asus ya para el ciclo de los streamers. Eh, Nixie sí, está castigado sin LVP, se le pasa el castigo ahora en septiembre, o sea que tampoco tengáis mucho problema. Show, ni de coña. A ese lo sacas de Lucian y está por debajo. No capa ese. Capa. No es, capa, es creo que lo dice porque lo piensa. Bueno, entonces su, su mente es un capa. Su mente es un capa. Tu mente es un capa, Javi. Javi, y eh? con muchas X a, a los lados. Pepi, en origen a lo mejor. O en VP no hay más. O en su casa. O en ningún sitio. O Batman. O en el over -over. Ah, bueno, en Overwatch. Es, hay, gente que, hay, hay gente que me hace mucha gracia porque dice: Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y es como: Te has mojado. Así me gusta. Determinación por tu parte, que es lo más importante. Puede ser que sí, puede ser que no. Y así pues nadie, nadie se moja. ¡Tanque! Hablando de gente que se moja. ¿Qué tal la esas, tanque? Tanque. Cricri. Cricri. Cri. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir, tanque? Eh. Buenas noches, señor Y ya de paso me despido Hola, de Vilali y de Nodriza y de, y de Lucas, que va a salir de este horno Que no sé ni si se va ni si a su hogar O se va a, a un sitio donde Haya materia, como no tiene hogar ¿Tienes está ho control. ¿Dónde está Control? ¿Control, ha muerto? ¡Control! Control a lo mejor está Control Puede ser que controle este rip Porque puede ser que Control haya dormido Haya dormido poco a lo largo del día de hoy y hace un calor y, y impresionante, como creo que era. No eh, ¿Te vas a tu mansión? No. ¿Pero si, tu mansión, si no hay nadie en tu mansión? Estoy ¿Te yo. sientes triste en tu mansión estoy ahora, estoy Lucas? Rojo? Estoy triste porque no. No hay mansión. No hay nadie. Y es en plan, ¿y yo qué hago? Por una casa tan grande. Yo solo... Te has tenido que venir a ir por maníacos, qué mal está la cosa. Sí, porque es una vida natural. <laughs> ¿Sabes? Naturalmente caluroso, me cago sí, en Dios. Me cago la vida. <laughs> ¡Tanque! ¿Qué tal estamos, señorito?